Oye, para ti, ¿qué es lo mínimo que se debe de procurar en un proyecto de construcción? ¿Qué es lo mínimo que se debe procura, procurar? Perdón. Lo mínimo que se debe procurar en un proyecto de construcción es asegurar el, el, el suministro, el personal y el y el dinero del proyecto. Hay proyectos que por azar del destino, digo, no, no ha pasado con los clientes que tenían value eh, hasta, el momento, hasta donde yo tengo entendido. Eh, que el dinero está fijo, está destinado al proyecto este, y de ahí no lo mueven. Hasta que pasa ya el tiempo, que ya tienes todo planchado, ahora sí, puedo regresar tanto o, ¿sabes qué?, préstame más porque no no alcancé. Sí. Pero el dinero, el, el volumen de personal necesario para la ejecución de obra y los suministros son totalmente los tres pilares eh, esenciales. Y aunado a eso, encima de eso, o más bien uniendo esas tres pilares está la supervisión. La supervisión por parte del contratista, por parte del, del que haya prestado el, el, la confianza del cliente, en este caso la gerencia, y también los clientes deben de tener una parte de esa, de esa supervisión. Es muy importante porque la sinergia entre esas partes, la unión, eh, llega a causar que, que si alguien falla, eh, pues los otros puedan este, salir a flote y a ver, jalar el barco para que se enderece. Uh -huh. Pero si solamente son dos partes y una falla, pues es más difícil que uno este, jale el otro. Sí. O sea, siempre es más difícil hacerlo de esa forma a que sean este, otros puntos de apoyo, ¿no? Creo que esos son la, los pilares y las partes de unión de que es la supervisión. Eso sí es un tema que, que he discutido mucho con los contratistas. Digo, ha pasado temas de que cosas se colocan mal uh -huh. y no había supervisión por parte del contratista. Y luego voltean a ver, ¿pero por qué tú no estabas? Pues porque tú no estabas. <laughs> Técnicamente porque yo te superviso a ti. Si tú no estás, pues yo para qué voy a estar. Hay muchísimas cosas que, que pasan en el día a día. Incluso me atreveré a decir que también eh, existe la, la, la famosa ceguera de taller que al estar... Diariamente, de forma constante Viendo todos los Trabajos que, es, que se están realizando Pues a veces omites tantas cosas Estás tan acostumbrado que se te, se te pelan las cosas Así y es cuando Hay... Fíjate que no sé si te comenté pero Con este Yo el, siendo el coordinador Con mis otros este Dos compañeros coordinadores en este Caso era Brenda y este Adrián Gómez Eh llegamos a un mismo punto de la ceguera de taller, uh -huh. entonces hicimos como algo que se dice auditoría cruzada eh, ir al tramo del otro y marcar detalles, oye eso porque no lo han hecho, oye esto porque está mal, oye este dentellón no está bien terminado, lo, está espostillado el acabado, la piedra laja no está bien entonces eso te retroalimenta Digo, no sé si te lo comentamos en su momento, si sí te lo comenté, ¿verdad? Sí. Entonces, este, sí fue algo que hicimos porque estamos notando ese tipo de detalles, que nos estamos viciando, nos estamos viciando y con otro, otros ojos, ojos nuevos en nuestro proyecto, no sea, y obviamente gente que conociera de lo que estamos haciendo, eh, fue la forma en que pudimos otra vez como retomar las, las riendas. De las cosas que se estaban perdiendo, se estaban olvidando, se estaban este rezagando. Pues volverlas a agarrar y a ver, ¿por qué no has hecho esto? Que dijo, oye, esto, lo otro.